Lo que sucede es que en redes sociales se había estado cuestionando un poco el por qué Golf no había publicado o no había subido nada acerca del estado de salud de Mew. Y bueno, Winnie, esto fue lo que Golf nos respondió. Aparte, nos casi confirma básicamente que él y Mew viven juntos. Pero bueno, primero lo importante que es Mew y comencemos. ใช่ครับแล้วก็เมื่อคืนทักแล้วแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าผมทักไปดึกหน่อยพี่เขาก็เลยหลับไปแล้วแล้วพี่เขาเพิ่งมาตอบตอนเมื่อเช้าเพราะว่าประมาณว่าแบบเหมือนกับพี่เขาพักผ่อนน้อยเขาก็เลยวูบครับงานหนักตอนแบบร้อนใช่พี่เขาออกแบบเขาเรียกว่าอะไรร้องเพลงตามงานอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วด้วยอย่างงานวันแคทเนี้ยแคทเอ็กโปเขาก็มีฝนตกด้วยพี่เขาไปตักฝนจริงกับคอยเตือนหรือว่าบอกเขายังไงบ้างเรื่องการทำงานพักผ่อนหรือว่าอะไรเอาจริงก็พูดตลอดนะแบบตามแบบไลฟ์หรืออะไรพวกนี้ก็อยากให้พี่เขาแบบรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าพี่เขาก็งานเยอะเหมือนว่าเวลาพักผ่อนY bueno, Vinis, vayamos por partes. Como se fijaron, le preguntan acerca que si él le envió un mensaje a Mew acerca de su salud. Y bueno, Vinis, lo que sucede es que como Mew Golf están muy cercanos, ustedes saben, hashtag novios, muchas personas estaban preguntando el por qué Golf no había subido o publicado algo referente a la salud de Mew. Y lo que sucede, Vinis, es que Golf directamente le envió un mensaje por privado o en privado a Mew preguntándole acerca de su estado de salud.Lo que sucede es que lo envió muy tarde y Mew ya estaba dormido porque estaba en el hospital y ya estaba cansado. Pero Winnie, aquí entra un punto muy importante y lo que sucede es que el hecho de que no esté algo en redes sociales no significa que no pase. En este caso, Golf estaba muy preocupado por Mew y decidió enviarle un mensaje privado en lugar de estarlo publicando, que obviamente no está mal, pero como les digo, no solo porque no está en redes sociales significa que, no significa que a Golf no le interese la salud de Mew o que no esté preocupado a Winnie, él está realmente preocupado por él. Y la verdad es que es lo bueno, es que Mew ya salió del hospital, él subió una historia en la mañana y él estaba, ya se miraba mejor. Lo único malo que realmente sí me preocupa y la verdad es que me dejó bastante entristecida es que Mew salió del hospital directamente a grabar Winnie's. Ustedes pueden ver en esa foto que Mew tiene puesto incluso el brazalete del hospital, no se lo han quitado porque al parecer él tiene que regresar para seguir recibiendo tratamiento, vitamina, etc. Solo espero que Mew no se esté forzando mucho porque la verdad es que no me gustaría que lo volvieran a hospitalizar de emergencia porque él está cansado. Siento que su agenda es la más apretada de todo Tailandia y tengo miedo de que le suceda algo. Esperemos que no, en serio, de verdad. Pero bueno, me dolió mucho verlo trabajar otra vez. Sin embargo, esperemos que esté mejor. Pues bueno, Winnie, la verdad es que Mew tiene un staff que lo cuida muchísimo y lo que me deja un poco más tranquila es que los doctores no le habrían dado el alta a Mew si él no estuviera bien, o sea, si él no estuviera bien. Sin embargo, me preocupa y me aflige el hecho de que en lugar de ir a descansar a su casita, fue a grabar. Espero que de verdad no se vuelva aa sobrecargar de trabajo, Winnie, y esperemos que la salud de Mew siga mejor y que descanse lo que debe. Esperemos que sí, Winnie. ไปเอาใจไปเอาอะไรไปส่งใจไปแล้วโอ้โหแล้วก็น่าจะหายป่วยแล้วแหละเร็วๆก็เดี๋ยวบ่ายนี้พี่เขาออกโรงพยาบาลแล้วแล้วเห็นดีว่าเดี๋ยวพี่เขาต้องรีบไปทำงานต่ออีกก็คือก็อยากให้พี่เขารักษาสุขภาพแหละเพราะงานเยอะโอเคมาอีวานอวินิสอากาศก็มาพอดีมาสเฟรGolf ya le envió su corazón a Mew y esto sé que es la mejor medicina para él y también los tratamientos, obviamente, Winnie's. Pero Winnie's, pasemos a un momento que nos va a dejar Clowns con la peluca puesta, Clown Jive. No sé si se fijaron en el video pasado y es que básicamente Golf nos acaba de decir que él vive con Mew. พักผ่อนหรือว่าอะไรเอาจริงก็พูดตลอดนะแบบตามแบบไลฟ์หรืออะไรพวกนี้ก็อยากให้พี่เขาแบบรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าพี่เขาก็งานเยอะLo que me pone muy confundida es la traducción porque del tailandés al inglés lo tradujeron con la palabra viviendo slash o pleca trabajando. Entonces me quedé muy confundida porque no sé si se quiere, si, a qué se refiere, si se refiere a vivir juntos o a trabajar. Sabemos que ellos trabajan 24/7, están casi que todos los días juntos.
pero él viviendo sin me dejó con la peluca bien puesta porque por los rumores que decían que ambos vivían juntos. Ustedes se acuerdan que hace como un mes y medio yo hice un video acerca de esto e incluso se daban más las sospechas por el hecho de que se subían historias y se miraban como que estaban en el mismo lugar e incluso... Una vez como que Mew traía los zapatos de Golf en su carro personal. Entonces, Winnie, esto que dijo Golf básicamente acaba de confirmarnos por él que sí viven juntos, pero lo que me deja aún con la duda es que utilizan vivir, pleca, trabajar. Y bueno, acá hay dos teorías, las que yo creo. La primera es que Golf, la verdad es que nos acaba de confirmar que viven juntos, y la segunda es que la palabra vivir y trabajar en tailandés son la misma. Entonces, en este caso, él se refiere a vivir como a convivir, no tanto a vivir juntos, sino que el hecho de convivir juntos. No sé si me entienden. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Déjenme en los comentarios, mi Golf esposos. Pero bueno, Winnie, pasemos a algo más que dijo Golf, que también los va a dejar con la peluca bien puesta. ก่อนหน้านี้มีหอมแก้มอะไรกันเกิดขึ้นยังไงลูกมันพอคำถามนี้เป็นไม่ก็คือเหมือนกับว่าวันนั้นน่ะมีพี่คาโตะพี่แทนเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็หอมแก้มโชว์กันเขาแบบเนี่ยสนิทกันน่ะต้องหอมแบบนี้เนี่ยพี่น้องกันสนิทกันต้องหอมแบบนี้ผมก็เลยโชว์ความสนิทบ้างแล้วพี่มิวก็เลยโชว์ความสนิทคือแต่เราแอบตกใจนิดนึงว่าแบบเหมือนมาไม่ทันตั้งตัวอะไรใช่เพราะตอนแรกผมตอนที่พี่เขาหอมผมมาคือผมกำลังดูพี่คาโตะกำลังเล่นอยู่แล้วอยู่ที่พี่ว่าหันมาหอมว่าตกใจเขินหรือชินมากกว่ากันครับพันจริงผมว่าในซีรีส์มันมากกว่าเยอะกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ผมว่าBasic ครับ Basic Pues ok Winnie, estaban hablando de ese beso y lo que sorprende a Golf no es el hecho de que Mew lo bese, sino que es el hecho de que lo bese cuando todavía lo está mirando y eso, por eso fue que se sorprendió, porque para Golf un beso en la mejilla es algo básico después de todos los besos que se han dado en la serie. Y ya sé, Winnie, a este punto de la vida ya todos estamos impactados por las revelaciones que dio Golf en esta entrevista, luego de su evento. Pues bueno, Winnie nos dejó con el hecho de que... nos deja con la duda de la media confirmación de que él y Mew viven juntos. El hecho de que los besos en la mejilla para Golf ya es algo básico y que por eso no se sorprende. Igual deben de estar muy acostumbrados a darse besitos en la mejilla. Pues no es la primera vez que Mew le da besitos en la mejilla, solo que antes Mew le pedía permiso a Golf y ahora ya no le pide porque novios. Y lo otro es que Golf sí se preocupó por Mew, pero no lo subió a redes sociales. Y esto nos deja el mensaje que no solo porque no está en redes sociales, no significa que no haya pasado. Y bueno, Winnie, espero que les haya gustado este pequeño y corto video. No olvides suscribirte a mi canal, subo contenido a BL Chidori. Estos videos me gustan, Winnie, porque yo sé que a algunas personas se les estaba zafando la peluca, pero creo que con este tipo de videos y este tipo de confesiones que ambos nos hacen o dicen, pues nos deja con la peluca bien puesta. Y bueno, Winnie, ya esperemos que nuestro bebé Mew se encuentre mejor, esperemos que su salud no decaiga y que descanse lo suficiente para que él se sienta mejor. Así que bueno, Winnie, yo soy Pima Ho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. เดี๋ยวยิ้มนะส่งเสียงยิ้มก่อนส่งเสียงยิ้มก่อนโอ้ดังมาก